Sí, hay mucha gente que está buscando cómo crecer, pero que increíblemente todavía no saben de las nuevas tecnologías. O sea, muchísima gente, increíblemente. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada. Estamos aquí en mi casa, su casa, la casa de mis hijos, en un rico desayuno con Mónica Martínez, una amiga, una emprendedora, una mujer muy profesional, que pues siempre está muy inquieta. Hace un año que empezó a difundir, a promover, a hacer varios aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Y por eso la invité a desayunar. Tres sopecitos y unas puntas de puerco a mi estilo. Que espero que te gustes, Mónica. Bienvenida a tu casa. No, muchísimas gracias como siempre, Jonathan. Bueno, espectacular la comida. Ahí luego les cuento, está buenísimo. Y pues gracias siempre por tu apoyo, ¿no? Pues la idea del evento que vamos a tener hoy es que toda la gente que somos más grandes, ¿no? Porque nuestros hijos ya el celular, ¿no? Todo Todo, el todo, rollo todo. digital lo tienen súper estudiado. Nosotros ya que somos un poquito más veteranos, ¿no? Tenemos que actualizarnos. O sea, no puede ser que nos volvamos a perder otra ola, ¿no? No, claro que Así no. como nos perdimos el haber sido partícipes del inicio de Internet, ¿no? Que la gente decía, yo no voy a tener Internet. Hoy no podemos vivir sin Internet. Entonces, imagínate ahorita que todas estas tecnologías nuevas, llámese metaverso, NFTs, ¿Cómo blockchain, se llama? está empezando. Entonces, es el momento que tú empieces a conocerlo. O sea, no vas a ser experto. Eso déjaselo a la gente que dedica a invertir ya en eso. Pero la oportunidad es que empieces a saber qué va a pasar y lo mejor de todo es que saques provecho Porque desde ahorita, además, ¿no? hoy por hoy, las ventas más importantes y los negocios más trascendentales en el mundo se hacen con las nuevas tecnologías y por internet. El 95% de las empresas que están en el top mundial son de tecnología. Sí, claro. El 95%. Fíjate que yo tuve la fortuna, porque yo tenía una revista que después la convertí en diario, que la fundé en el 2002, Contrapunto se llamaba. Y en el 2014 tuve la fortuna de conocer a un, bueno, lo conocí desde antes, pero de interactuar con un amigo que está en China y me habló precisamente de toda esta evolución que iba a haber en materia tecnológica Wow. y cómo los negocios iban a evolucionar, que además curiosamente una enfermedad como la pandemia ha ayudado a que crezca muchísimo más este ambiente. Curiosamente. Digo curiosamente porque no es, obviamente no es casualidad. Claro. O sea, si surgen cosas como estas es porque se trata de potencializar ese tipo de asuntos, ¿no? A mí me agrada mucho que tú seas una mujer que tenga esa visión de compartirle a la gente este tipo de conocimientos que, aunque pareciera que están en todas partes, no a todos les llegan. Así es. O sea, hablar del 3.0, por ejemplo, es hablar de una evolución que para muchos es como si habláramos en chino. ¿Sí o no? Sí, a ver, y eso del metaverso. Eso de metaverso, dicen, pues, ¿con qué se canta? No, ¿O y que cómo nunca lo rima? había oído, ¿no? Así es. Entonces, es como si ahorita, es como hace 10 años te hubieran dicho, compra bitcoins, ¿no? Cuando costaban 10 Así centavos es. de dólar. Y Sí. ahorita serías literal, si hubieras comprado 1000 bitcoins, ahorita serías millonario, así Sí. literal. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces lo que Claro. nosotros hoy queremos explicarles es, no te vamos a hacer, no es una plática técnica. O sea, no es de que te vamos a decir cómo construir un edificio de esto. No, 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 eso no es importante. Lo importante es cómo le sacas provecho a eso, Claro. ¿no? Entonces nos va a encantar que la gente de Cancún, que queremos mucho, nos acompañe. Hay que recapitular, perdón que te Sí, dime. interrumpa, porque tú mencionaste lo de tu evento, que además en cámaras lo pusimos primero, el post Ah, sí. que estamos difundiendo y que están difundiendo ustedes. Hay una conferencia muy importante que tiene que ver con todo lo que estamos hablando precisamente. Hoy por hoy los mejores negocios, como decíamos hace un rato, se hacen por internet. Así es. Y Mónica Martínez y un grupo de emprendedores junto con ella decidieron hacer el día de hoy, 1 de octubre, a las 6:30 de la tarde, es Windham en el Hotel Windham, ¿no? del centro. Que está en el centro de la ciudad de Cancún.
decidieron hacer una conferencia donde van a hablar precisamente de estos temas, de la web 3.0, del blockchain, de metaverso, del NFTs, que te decía, para muchos es hablar como en chino, ¿no? Pero que es fundamental. Sirve para todo, no solamente sirve para promover criptomonedas, no solamente sirve para promover inmobiliarias, sirve para cualquier cosa. Cuando tú sabes lo que es un blockchain y todos los servicios, ¿no?, que presta esta red mundial descentralizada, es cuando te das cuenta que el futuro va para allá. O sea, los gobiernos, los bancos se van a empezar a alinear, sí, ¿no? O si no, van a perder como perdió Kodak, como perdió Blockbuster, que no se fueron hacia lo digital. Entonces, la idea de esto es que tú tomes ventaja, claro, y que te apalanques, ¿no?, de los expertos que nosotros vamos a presentarles. Pero además, mira, somos un país muy, muy desarrollado en muchas materias y además, mentalmente, los mexicanos hemos demostrado que tenemos una capacidad extraordinaria por encima, uh-huh, o igual que cualquier país del primer mundo. Literal. Que por algunas cuestiones de corrupción y de gobierno, no hemos podido ser primera fuerza mundial o ser países de primer mundo, pero que los seres humanos mexicanos sí estamos preparados para poder competir. Mira, yo tengo experiencia de gente, alumnos o exalumnos, mejor dicho, de universidades como de Chiapas, que han creado, ellos han creado, inventado cosas que en México las desechan. Y los contratan en Japón, los contratan en China, los contratan en otros países. Y se van de México. Sí, claro. No podemos permitir que eso siga. Y para eso, gente como tú que está haciendo este tipo de conferencias, supongo que tu intención es precisamente hacer que mucha gente se motive a ir generando negocios por internet, pero de manera más seria. Que no crean que es un simple post subido a Facebook o a cualquier, exacto, plataforma es suficiente para poder vender. ¿Sabes para mí qué es? Abrirles, ¿no?, los ojos, sí, para que vean que hay una puerta para empezar, ¿no?, a aprender todo esto, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una universidad en línea donde explicamos, tenemos todo el material que tú quieras, donde la gente puede educarse, y pues es el momento. Claro. O sea, la educación nunca debe parar, y menos en temas que tengan que ver, ¿no? ¿Por qué no les cuento un poquito de lo que vas a decir en tu participación? Porque son cuatro conferencistas, sí, ¿no? Sí. ¿De qué va a hablar cada quien? Si puedes incluso decir sus nombres y un poquito de lo que tú vas a decir. A mí me interesa mucho. Sí, claro que sí. Por ejemplo, Omar Salazar, ¿no? Uh-huh. Él es una figura en todo el medio que tiene que ver no solamente con finanzas disruptivas, ¿no?, sino también en cómo generar ingresos a partir de las nuevas tendencias, ¿no? Okay. Entonces, él nos va a explicar ya al final cómo explotar esto, ¿no? O sea, tú sin tener conocimientos de esto, sin ser financiero, sin ser gente de sistemas, ¿no?, sin ser un experto, sin ser leído y de cualquier edad, 18 años, 80 años. Solo que tener la iniciativa de la apertura, uh-huh, escuchar a alguien que ya se apalancó de esto y que ha generado millones de dólares, que esa es la fortuna, ¿no? O sea, no es alguien que, ay, el típico estudioso que te viene a enseñar, ¿no?, y pues vive muy mal, ¿no? No, sí, esta persona ha generado millones de dólares, que eso es lo increíble, ¿no? A mí un mentor me dijo, si tú no eres capaz de hacer algo grande, júntate con alguien grande, ¿no? Y seguramente si lo copias, va a suceder, ¿ok? Y por otra parte, es la base de la superación personal. Sí. Entonces, apaláncate de los expertos, ¿no? Y yo te voy a hablar de cómo, o sea, voy a explicar a grandes rasgos cómo con estas tecnologías puedes mejorar tu economía, ¿sí? Ok. Y por otra parte, otra compañera va a hablar de estos temas, ¿no? Imagínate que va a haber la opción de que en un mediano plazo, por medio de nosotros, puedas comprar propiedades en el metaverso. Oh, qué bien. Eso está. Pero es de la mano, o sea, te vamos a llevar increíble. De la mano. No es de que, a ver, me metí a internet y en una de esas, quién sabe si es un fraude, ¿no?, o es una pirámide, o es un rollo de estos que aparece y desaparece y luego mi dinero, no, a ver. Claro. Aquí nosotros tenemos una universidad donde vamos a ir llevando de la mano para que tú, apoyada de los expertos,
apoyado por los expertos, puedas empezar a generar ingresos por todas estas tecnologías. Y también te enseñan a no caer en fraudes. Literal. Mira, ahorita es muy fácil saber que es un fraude, ¿no? Y que no lo es. Cuando una empresa es seria y está en un lugar, o sea, nuestra empresa, por ejemplo, está en Dubái. Claro. Yo estuve en la empresa hace 3 meses, ¿no? Sí. Conocí el corporativo, conocí a los Nos dueños. Nos invitas para la próxima que vayas. ¡Ay! No, sí, es en febrero. Sí, pues, no, a ver, me encantaría que fuera. Sí, no, claro, es en serio, pues, no. Es en serio. Y es una empresa que es global, estamos en más de 50 países. Entonces, es un proyecto que está iniciando, tenemos apenas 3 meses, y vamos por 2 millones de clientes en los próximos 10 años. Excelente. Entonces, es un proyecto que, ¿no?, va a ir creciendo, y te acuerdas de mí. No, no, yo en sí. En 2 años. Yo sí te creo. Vamos a estar en mi casa de la playa. Pero precisamente hay que saber de todos estos temas. Así es. Para saber cómo puedes aprovecharlos. Y también para no caer en fraudes, porque si tú no tienes conocimientos de todo lo que se puede generar con las nuevas tecnologías, sí eres propenso a caer en un fraude. Claro, imagínate, a mí me ha pasado que esto en internet y dice, aprovecha, ¿no? Acciones de Amazon, dale clic aquí. Ah, o sea, sí. No, bueno, lo último que hemos visto, por ejemplo, y que la gente está cayendo desafortunadamente, entre otras cosas, una, por ejemplo, las agencias de viajes patito, que te venden Disney World. Fíjate, te venden Disney World, te venden el crucero y 3 días en el parque por $300. $300, $500. A una amiga ya le pasó. No inventes. Y tú puedes caer ingenuamente. O hay anuncios que están saliendo en las redes sociales donde te venden televisores, por ejemplo, lavadoras, computadoras, celulares, que en el mercado no bajan de $1,000, $2,000, y los encuentras ahí en igual en $300, en $100, $750. No, no. Remate, último día. Entonces, si tú desconoces, tú tienes que buscar la manera, no importa, como bien dijiste hace un rato, que eso es muy interesante, muchas veces la gente piensa que solamente el estudiado, solamente el que tiene poder adquisitivo, solamente aquel que ha tenido algunas tablas en esta materia, puede ser capaz de acudir a este tipo de conferencias o cursos, porque si no, pues no podría ser aceptado. Y eso es mentira. Así es. Esto aparte no es un curso. No, esto sí, es, ¿no? Es una introducción, claro, a que tú te empieces a empapar de esto. Sí. ¿No? Pero me encantó que lo vuelvas a decir. Sí, mira, yo, por ejemplo, cuando tenía 17 años, conocí la programación neurolingüística por medio de una conferencia en la Ciudad de México. Después de esa conferencia, me llamó mucho la atención la programación neurolingüística y tomé un taller. Seguí inquieto, tomé un curso. Y después del curso, un diplomado. Y después del diplomado, tomé el Master Trainer. No, bueno, ya eres coach. Y después me dediqué un tiempo a dar conferencias y a dar cursos. O sea, así empiezas. Y yo tenía 17 años. Wow. O sea, mucha gente puede empezar de la nada, de cero, sin importar grados de estudio, sin importar lo que interesa y lo que tú quieres hacer con tu cerebro. Porque el cerebro todavía hasta ahorita es un misterio. Entonces puedes lograr lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y si la gente se da cuenta de que tiene la oportunidad, por ejemplo, hoy, 1 de octubre, busque el Hotel Whitham, que lo puede encontrar en Google Maps. 6:30 p.m. va a este tipo de conferencias, son sumamente importantes. Y es muy importante que me busquen, porque ya no hay boletos. Así es, Mónica Martínez. Entonces, si me buscan ahí en la recepción, yo salgo por ellos. Y no tiene costo. Además. ¿Qué es mejor? Porque es una aportación de la empresa, es universidad también, ¿no? Decías, de la universidad. Es una aportación para la gente de Cancún y sus alrededores. Padrísimo, y mil gracias, me encanta. Sí, por eso te invité a desayunar, porque Mónica me habló, oye, voy a Cancún y voy a hacer esto y esto y esto. Y le digo, mira, independientemente de que lo voy a postear y con mis amistades se los voy a compartir para que acudan, independientemente de eso, ¿por qué no vas a desayunar a mi casa? Platicamos, hacemos una transmisión en vivo para que le llegue a más gente y pues igual y se anima, aunque sea sábado, porque a veces los sábados no quieren acudir a cosas serias, pero esto es importante. Yo, ¿sabes qué le digo a la gente? Tú no sabes por qué estás escuchando esto. Sí. A mí, justamente una oportunidad de este tipo, hace cuatro años,
estaba yo acostada y me invitó un amigo y me dice, ve si puedes ir, ve mañana. Yo no, me voy a desvelar hoy, si me despierto voy. ¿Cuál? Que a las 7 de la mañana, pum, fui y me cambió la vida. O sea, entonces... Bueno, yo voy a hacer como colofón, voy a hacer el final de esta historia que te conté de programación neurolingüística. Fíjate, cuando tenía 24 años, yo me casé y venía en camino mi primogénita, mi hija Celeste. Yo quería crecer en el ámbito periodístico, pero no ganaba lo suficiente. Okay. Y venía en camino, y entonces mi exesposa me dijo, Jonathan, es que no podemos seguir viviendo en este cuartito de 4x4, porque no podemos darle esta vida a nuestra hija. Y yo le dije, ¿pero qué quieres que haga? O sea, es lo que gano, y si consigo otro trabajo de 8 horas, me voy a poder dedicarle a esta mi carrera periodística, porque yo la visualizaba como lo logré, tener una empresa de medio de comunicación, ser una persona de éxito social, intelectual y económicamente, y yo no quería renunciar a esto por unos pesos. Y entonces me dijo, yo no sé qué vas a hacer, Jonathan, pero tú tienes talento. Wow. Tienes talentos, busca dentro de tus talentos qué te pueda generar más dinero. Y entonces empecé a dar cursos de programación neurolingüística. ¿Que se te empezó a dar natural con el conocimiento que empezaste a adquirir? Yo tenía el conocimiento, nunca había dado un curso, y lo que hice fue buscar una oportunidad con alguien que tenía personal a su cargo, mucho personal a su cargo, y le dije, oye, van a ser mi hija, dame la oportunidad, doy cursos de programación neurolingüística. Lo desconocían, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la programación? Pues es esto, y le va a servir a tu gente para que tenga otra actitud, para que no sea el empleado común que esté pensando en un sueldo y en un horario, sino que sea una persona que crea que él mismo es su propia empresa y que puede generar muchísimo más dinero. En fin, sin tanto rollo, me dijo, va, te voy a contratar para 2 cursos mensuales. Y con esos 2 cursos mensuales cambió mi vida. ¡Qué increíble! A eso me refiero. Y todo por ir a una conferencia. Así a mucha gente le puede pasar lo mismo hoy. Así es. Es simplemente que tengas como ese gusanito de que qué puede haber aquí para mí, ¿no? Sí. O sea, y que vayas abierto a que hay que empezar a aprender de nuevo, ¿no? A la edad que tengas. Claro. Sí, cuando empecé con Contrapunto, pues yo tenía ni un peso en la bolsa. Llegué incluso hasta empeñar las pocas joyitas que teníamos, que la pulsera de bautizo de mi hija y cosas así. Y mira, hoy por hoy ya cumplimos 20 años, vamos para 21 años como medio de comunicación. Y creo que estoy convencido y seguro que nos ha ido muy bien. Así es. Bueno. Entonces, hoy a 6:30 de la tarde, hoy 1 de octubre, por ahí vamos a enfocar el pozo otra vez. 6:30 de la tarde, Hotel Windham, Cancún. Avenida Tulum. 220. Es una conferencia, 4 conferencistas, Web 3.0, Blockchain, Metaverso y NFTs. Pues la coordinadora general eres tú, ¿no? Una de las coordinadoras generales, Mónica Martínez, a quien agradezco muchísimo que haya venido a desayunar conmigo. Espero que te guste. No, está delicioso, ya casi me lo acabo. Sí, vamos a cortar la transmisión. Les agradecemos a ustedes que nos den la oportunidad de poder llevarle este tipo de charlas, y tenemos que cortarle porque si no, no vamos a terminar de comer. Me buscan ahí en la recepción. Sí, Mónica Hotel Wilhelm, 6:30 de la tarde, hoy, 1 de octubre. Gracias. Hasta pronto. Bye. Siempre sale divina.